México, Querétaro. Es un lugar muy grande y hay muchísima, muchísima gente. Hay una fila enorme de personas que está esperando un lugar. Nos dieron una probita de carne. ¿Costilla? ¿Es la costilla? ¿Costilla? Se ve rica. Vamos a probar esta carnita que nos regalaron. Salecita. Y sabe como ahumadita. No sé si estoy en lo correcto o no. Es carnita del hoyo, que es normal, o sea, creo que es normal que hagan la carnita así. Tienen que crear un hoyo en la tierra y ahí preparan con algunas hojas el hoyito y de esa forma lo hacen como una cazuela grandota y dejan que las carnitas se cozan durante cierto tiempo. Y lo que hacen es agarrar un puñito como la señora y después a la máquina de tortillas y la pasan hacia este comalito. Mi mamá me decía hace muchos años que cuando las tortillas se inflaban de esa manera es porque las personas que fallecieron de tu familia te venían a visitar, pero no sé qué tan cierto sea esa creencia. Estas son las hojas que les decía hace ratito, que ponen en el hoyo y donde la carne agarra como su sabor más rico, miren, se lo dan de esta manera. Yo pedí un jugo de naranja y es 100% natural. Aquí atrásito de mí está una parte del local donde tienen frutas. Todo lo que te dan los jugos y las aguas son naturales. Le vamos a poner salsita roja. No sé qué tan picoso esté. Y así quedó nuestro taco. Grandote. Delicious. Está suculento. Nuestra piloto tiene que nutrirse muy bien porque tiene que aguantar otras horas de viaje. ¿Qué tal está? Niña Irma estaba esperando su consomé y nunca llegó. Si ustedes quieren comer consomé, tienen que llegar antes de la 1 de la tarde porque se acaba súper rapidísimo. Ya sabemos que la barbacoa en Hidalgo es la mejor del mundo, según aquí la señorita. ¿Cuántas estrellas le das a este lugar? Como reos. Venden unas muñecas mexicanas que tienen edición de Día de Muertos. Ya es el siguiente día. Ayer ya no pudimos grabar nada porque nos fuimos a una pequeña fiesta. Presento a mi nuevo amigo. El día de hoy amanecí con él. Estamos en la mercadería, vamos a desayunar en el centro de Querétaro y es un lugar muy, muy bonito. Acompáñenme a ver qué tal está la comida para que la próxima vez que ustedes vengan a Querétaro, vengan directamente a este lugar. Yo pedí chilaquiles con pollo. Quienes no me conocen, no saben, pero me gusta muchísimo el pollo. ¿Qué son, Pao? Mollete. Yo digo que son dos tortas. ¿Cuántas tacitas de café le dan a la cafetería de hace ratito? ¿Tacitas de café? ¿Cinco? Cuatro. Cuatro. Yo también cuatro. La comida estuvo rica, no está mal, pero hay lugares todavía mucho más suculentos. Ah, les voy a contar una historia. El día de ayer estábamos en el lugar de la barbacoa y la persona que nos atendió nos hizo un chiste malo ahí sobre Los Ángeles. Le había pasado al cielo y que se había caído porque no han llegado puros ángeles, o sea, nosotras. Amigos, nos quitaron la placa. Porque nos estacionamos según a menos de 7 metros de no sé qué. Estaciona el vehículo a menos de 7 metros. No me voy a salir tan caro. Como 422. Y por ejemplo, esa está como en 844. La pica multa. Pero como viene el color, lo que se necesita. Un buen día. Uno, mi barro. Dos, nos multaron. Y tres nos quitó. Sí, es un buen día. ¿Sí es? Sí, es un buen día. Siempre es un buen día. Siempre es un buen día. Es un buen día porque conocí el centro. No conocías Querétaro. Ah, no, ma, por tu culpa, Paola. Cierto, Paola no conocía el centro y por ella llegamos hasta aquí. No, vamos, ¿a dónde hay que pagar?
En camino a pagar la multa. Ya nos explicaron, se supone que cuando te estacionas en la esquina debes de dejar 7 metros de la esquina hacia atrás, porque supuestamente hay carros que dan vuelta y luego rayan tu vehículo. Siento que no está tan padre esa situación porque 7 metros es muchísimo y aparte nos estaba diciendo que ni las personas de Querétaro saben este reglamento. Entonces, pues así, de un momento para otro ya nos quitaron 400 pesos a nosotras y a otras personillas. Esto es la vida del turista. Ya pagamos nuestra multa y ahorita vamos en camino a entregar ese documentito para que ya nos den la placa y nos vayamos a Ciudad de México. Muchas gracias. Yo me quedo con eso. Sí, siempre. Muchas gracias. Sería todo. Hasta luego y disculpe la demora. ¿Y ahora cómo la voy a poner? Ay, mis pantalones. Girl power. Ya estamos en la Ciudad de México. Este fue todo nuestro viaje, nuestra pequeña aventura. Creo que lo más relevante fue la placa. A ver cuándo se reúnen de nuevo en Los Ángeles y les traemos una pequeña historia más a esta bella plataforma. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Inmen, ella es Paola. Nos vemos en el próximo video. Chao.